La venta imposible. Yo soy Miguel para Miguel's Car, siempre continuando con este ciclo y proceso de ventas. La venta imposible no es la que tiene que ver con la pérdida de la fe, ¿ok? Es la que tiene que ver con la pérdida de la esperanza. Cuando pierdes la esperanza de que vas a colocar un producto, un servicio, lo primero que te empieza a acontecer es que te has bloqueado mentalmente, ¿ok? Hay un bloqueo muy fuerte. Que empieza a señalarte un camino de infortunio, ¿okay? Un camino en el que no vas a llegar a tus objetivos, no vas a llegar a puerto, ¿okay? Y lamentablemente ese entendimiento, ¿okay? Esa sensación de derrota te empieza a acorralar y empieza a señalarte que lamentablemente la venta no se va a dar y no vas a poder cerrar al cliente, ¿okay? Colocándole tu producto o tu servicio. Ahora bien, cuando eso acontece, quiere decir que el bloqueo es emocional, ¿ok? Y realmente el concepto cognitivo que tienes, ¿ok? Es incorrecto, ¿ok? Estás viendo las opciones que tienes de cerrar el producto de manera totalmente incorrecta. Lo que no te hace una persona sonsa o idiota o tarado, o que no tienes capacidad para las ventas, o que no sirves para esto, o que no te has preparado, o que estás desubicado, desubicada, o que no tienes la pasta o cosas por el estilo. No es eso, no es eso. A veces ese entrampamiento emocional hace que no veas las cosas en la verdadera dimensión que tienen, ¿ok? Y te hace ver una venta que es muy accesible, te hace ver como si fuera algo, un monstruo enorme, que te va a terminar devorando y que finalmente te va a terminar humillando, ¿ok? Ese es el problema de no ver las cosas correctamente cuando uno está bloqueado mentalmente, cuando no puedes ver el éxito en la venta, ¿ok? Bueno, déjame decirte algo, no se trata de otra cosa que un bloqueo mental, ¿ok? Un bloqueo mental, no es otra cosa que eso, un bloqueo mental. Y la única forma de superarlo, la única forma de superar esa venta imposible, la única forma de lograr esa venta imposible es no rendirte, ¿ok? Nunca tirarte para atrás. Te puedes tomar una pausa y retroceder un poquito. Te puedes hacer a un lado y mirar la venta desde otra esquina, desde otro ángulo, pero nunca rendirte. Porque el día que te rindes realmente lo has perdido todo, ¿ok? Se puede cerrar al cliente, claro que lo puedes lograr. Pero tienes que respirar un poquito más, pero en otro lado, a veces moverte un poquito y ver que ese cliente sí está en capacidad de ser cerrado y que lo que estás viendo en realidad es un monstruo que no existe, es un monstruo que te está bloqueando, es un monstruo que no te deja ver, es una barrera, una muralla que en realidad no existe. Experiencia de las ventas. Yo comparto con ustedes lo que también me ha tocado vivir en algún momento, ¿no? Esa venta imposible, uno la resuelve y la conquista cuando la mira desde otro ángulo y sobre todo cuando pones en práctica lo que tú sabes que te va a llevar al camino del cierre. Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso, chao, desde Brickell, Downtown Miami. Ya regreso, chao.